El pangolín es un pequeño mamífero con escamas, poco conocido, pero en peligro de extinción. Por ello, el miércoles obtuvo protección de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Salvajes, Amenazadas de Extinción, reunida en Johannesburgo, Sudáfrica. Este es un gran paso. Hay muchos más que tenemos que dar. Tenemos que mantener este gran problema en las agendas de los gobiernos. Tenemos que mantener esfuerzos de sensibilización del público y tenemos que reducir la demanda del producto por parte de los consumidores que compran estas especies. Entonces tenemos mucho trabajo, pero este es un gran paso para avanzar. El mamífero insectívoro que vive en África y en el sureste asiático es uno de los platos favoritos de chinos y vietnamitas por su delicada carne, pero también sus huesos y otros órganos. Los curanderos atribuyen a sus escamas de queratina virtudes terapéuticas. Los restaurantes pueden llegar a pagar el equivalente a casi $2,000 por un solo ejemplar. Los especialistas aseguran que más de 1,000,000 de pangolines han sido traficados en la última década.